Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Sí? Muy bien. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes. Los saludo desde mi casa. Mi nombre es Laura García. Soy la directora de comunicaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud PUCS. Quiero darle una cordial bienvenida a todas aquellas personas que en este momento se conectan con nosotros. Quiero saludar a aquellos que veo aquí ya conectados. Laura Zapata, Evelyn Santos, bienvenida. A Cami, ¿cómo estás? Bienvenida. También quiero saludar a Andrés Felipe, está también con nosotros Luis Alfonso, Jessica, ¿quién me falta por acá? Laura Guzmán, no sé si ya también la había saludado. A Laura Zapata, es que tenemos dos Lauras más, tercera Laura que soy yo. Entonces, nada, me complace saludarlos. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas de más para poder iniciar formalmente nuestro Open FUCS de citohistología. Nos complace muchísimo el que estén conectados con nosotros y el que puedan aprovechar estos espacios donde nos permiten, a pesar de esta contingencia nacional que tenemos, el poder estar cerca a través de una pantalla, pero el poder aprender y el poder sentir que estamos aportando, a este país y que les estamos aportando a ustedes también con conocimiento de calidad. No quiero iniciar antes, por supuesto, sin contarles también quiénes nos acompañan en este momento, quiénes están conectados. En este caso, tengo el gusto de presentar al decano de la Facultad de Citohistología, al citohistólogo Martín Poveda, a quien saludamos y vamos charlando un ratico para ir probando nuestros micrófonos. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están acompañando, bienvenidísimos a esta actividad tanto académica como también informativa y en lo posible tratar de hacer un espacio diferente, ameno y súper abierto a todas las inquietudes que tengan respecto al programa. Así es, estoy dando unos minutos prudenciales mientras las personas también se conectan, hacen sus pruebas logísticas y de conexión desde los lugares donde se encuentren. La ventaja pues de tener sus equipos de cómputo, pero también sus celulares, porque esta aplicación también permite que desde sus celulares puedan vernos y podamos interactuar. Las reglas de juego de este espacio virtual será el que tengamos apagados nuestros micrófonos, mientras les vamos contando información de interés. Al final de la presentación, tanto de nuestro decano como de las estudiantes que también nos acompañan en este momento, van a tener ustedes el espacio para preguntar lo que quieran y aprovechen. Este es el espacio ideal para que ustedes puedan preguntar todo lo que se les ocurra relacionado con la formación de citohistología y relacionado con la universidad, por supuesto. Entonces, el espacio está abierto para que ustedes puedan preguntarnos. Están también con nosotros conectados nuestros asesores de la línea de atención, quienes también permanentemente están brindando asesoría a través de nuestros canales de comunicación, que voy a empezar contándoles cuáles son para que vayan tomando nota. La idea es que tengan a la mano su cuaderno, su lápiz, un esfero y puedan anotar. Entonces, nuestra línea principal de atención es la 437-5401. Esa es nuestra línea de atención principal. A ello tenemos un chat en línea. En la página web de la universidad hay un iconito, hay un circulito en la parte, derecha, de abajo. Ese es nuestro chat en línea y allí también nuestros asesores en línea les pueden atender de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los sábados atendemos desde las 8 de la mañana así hasta las 2 de la tarde. ¿Por dónde más podemos atenderlos? Por el correo electrónico. Hay un correo también de atención que es información@fucsalud.edu.co. Se los repito, información@fucsalud.edu.co. A través de este correo también vamos a estar dando respuesta a todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Así que más que bienvenidos a este espacio, a este Open FUCS que lo hemos denominado el rol del citohistólogo para el telediagnóstico, ¿cierto? Fundamental entonces que ustedes aprendan sobre nosotros, sobre el programa en citohistología más antiguo del país, sobre un programa acreditado en alta calidad, en una institución acreditada de alta calidad, eso es fundamental. Entonces, esa es la labor más importante. Veo por el momento somos 18 personas conectadas, voy a mirar también qué me pueden estar escribiendo a través de mi WhatsApp, que también me mandan mensajes sobre la conexión. Listo, me dicen que están con nosotros, María Camila y Katherine, que también están conectadas. ¿Dónde andan? No las veo para que también puedan saludarnos. Señoritas, no las veo. Para que saluden también a todos los que en este momento están conectados y quieren escuchar. ¡Ya las vi!
Bueno, pueden abrir sus micrófonos y saludarnos. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes. Hey, everyone. Soy María Camila Campo. Soy representante de la Facultad de los Estudiantes. Entonces, cualquier inquietud es también, al final voy a dar como una respuesta, así también mi opinión y experiencias que he vivido. Qué chévere. Muchas gracias, Cami, por estar conectado hoy con nosotros. Y Katherine, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo están? Yo soy estudiante de quinto semestre de la Facultad de Citohistología, también representante. Así que cualquier inquietud, pues aquí voy a estar. Bueno, muchísimas gracias, Katherine. Qué chévere que estén conectados con nosotros. Y lo más importante, que estén bien, que todos en sus casas estén bien. Hoy en día, cuando uno llama, no solamente pregunta cómo estás, sino cómo están, cómo está tu entorno, cómo está tu familia, cómo te sientes. Eso también es importante hacerlo. Como nos cuentan también los psicólogos de la FUCS, la nueva piel es esta, son las cámaras, estos equipos de cómputo son la nueva piel y es la manera también de poder demostrar afecto y también ayudarnos en la distancia. Bueno, veo que están con nosotros ya 22 personas conectadas, qué bueno, nos complace muchísimo que tengamos personas. Quisiera saber si tenemos personas que están fuera de Bogotá, alguno que nos pudiera escribir por el chat, personas fuera de Bogotá que nos acompañen en este momento, o todos estamos acá en Bogotá. Cuéntenos, alguien que en este momento quisiera contarnos si se encuentra fuera de la ciudad y que esté conectado a este Open FUCS virtual. Bueno, no, parece que todos somos de Bogotá. Bueno, excelente, porque quiere decir que todos tienen muchas más facilidades para poder iniciar a cursar con nosotros este programa de citohistología. Bueno, señores, y quiero entonces, yo creo que ya entrar en materia, creo que ya hay un número importante de personas que estamos conectados, igual los que se vayan conectando, vamos a ir poniéndolos en el contexto de este espacio virtual. Quiero iniciar nuevamente dándoles la bienvenida a este Open FUCS. Es la primera vez que la FUCS hace este tipo de sesiones informativas de manera virtual. Hemos tenido, ni más falta, otros espacios virtuales fundamentales en el proceso formativo, pero es la primera vez que a través de esta herramienta queremos contarle a los interesados sobre la labor tan importante que realizan los citohistólogos para el mundo. Contarles que somos una universidad, como les dije anteriormente, una institución universitaria acreditada y certificada institución acreditada en alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, en el mes de diciembre recibimos esa acreditación, lo cual nos complace muchísimo porque quiere decir que estamos en la élite de las mejores universidades del país. Y específicamente en formación exclusiva solo de profesionales de la salud, me atrevo a decir que somos los únicos que tienen esa acreditación institucional. Enfocado solo en salud, con esta acreditación, pues tiene un valor gigantesco. Sumado a ello, como les dije anteriormente, con un programa de citohistología acreditado también en alta calidad. Entonces tienen una combinación fabulosa, su universidad y su programa acreditado. Además de ello, somos una institución de educación superior que cuenta con dos hospitales propios. Creo que ya lo han escuchado en otros momentos. Estos hospitales son el Hospital de San José, el cual está en el centro de la ciudad, en la Plaza España, Monumento Nacional, Patrimonio Arquitectónico. Cuando hablamos de Plaza España, hablamos que en la época en que el Hospital de San José se inaugura, es el lugar más emblemático de la capital. De hecho, se llama Plaza España porque simula otro hospital que está en España, que se llama el Policlínico de Roma. Y se hizo exactamente igual y semejanza que este hospital, ubicado también en un sitio que se llama la Plaza España. Cuando este hospital inicia su construcción, pues fue un tema muy importante para la capital del país, porque no solamente se hacía un hospital para ayudar a los problemas de salud que seguramente en ese momento existían en Bogotá, sino además porque quería ayudar a la formación de los mejores profesionales de la salud del país. Y así lo logró. San José siempre ha sido casa de formación de los grandes profesionales de la salud en Colombia. ¿Qué más les cuento? Datos interesantes. Es bueno también aprender un poco de historia. Este Hospital de San José es Monumento Nacional, Patrimonio Arquitectónico, y su arquitecto es el mismo del Capitolio Nacional y del Teatro Colón. Entonces, por eso ustedes siempre lo van a ver cuando pasan afuera con su infraestructura, que guarda esa infraestructura de la época, pero adentro con toda la modernidad para la atención de los pacientes y para el proceso formativo de nuestros estudiantes. Bueno, sumado a ello, tenemos un segundo hospital. La FUCS no podía quedarse únicamente con una sola institución hospitalaria, y es así como decide, si algunos de ustedes están conectados con sus papás, tíos, abuelos, familiares y demás, que recuerden el antiguo Lorencita Villegas de Santos. Ese hospital que fue muy emblemático para la capital del país, enfocado principalmente en la atención materno-infantil. Este hospital quebró
y cerró sus puertas y duró muchísimos años abandonado. Pues la Fuchs toma el riesgo y decide comprarlo. Y cuando digo el riesgo, es porque le tuvo que comprarlo a puerta cerrada. Le da la vuelta completa a la manzana para tratar de dimensionar lo que era el hospital, el abandono del mismo, y lo compra literalmente así, sin saber el mismo deterioro de tantos años, sin saber qué tenía, qué no tenía a nivel interno. Asume el riesgo y con una inversión de más de 35 mil millones de pesos, dimensionen eso. Eso fue una inversión privada. O sea, la Fuchs toma el riesgo de comprar este hospital, pero hoy en día también el Hospital Infantil Universitario de San José, que ahorita en agosto cumple 14 años de reapertura como esta nueva institución hospitalaria, también de cuarto nivel, certificada y acreditada como universitaria. Entonces, ojo, recuerden estos términos que les estoy dando hoy. Hablamos de una acreditación del programa, hablamos de una acreditación de la universidad que la da el Ministerio de Educación, pero hablo de una acreditación de los hospitales, eso lo da el Ministerio de Salud. Y eso quiere decir que ustedes están en instituciones todas completamente acreditadas de la más alta calidad. Eso no tiene precio y eso no existe. No existe ninguna institución de educación superior en Colombia que tenga esa combinación perfecta. Este grupo de San José, entonces hablamos en ese orden de ideas, somos un trío, por decirlo así, perfecto. Está como alma mater su Hospital de San José, la Fuchs como su universidad y el Hospital Infantil Universitario de San José. Eso es un poco historia, quería contárselos porque tenemos un video institucional que le agradezco a nuestro equipo de asesores que podamos compartirlo a través del chat, pero no me atrevo a pasarlo por acá porque la conexión de internet de todos no es la misma, entonces puede pasar de manera interrumpida y entonces la idea es que luego ya ustedes en casita con sus familias puedan ver el video porque además tiene historia muy bonita en nuestros hospitales. Entonces creo que todos hemos tenido alguna vez historia con alguno de los hospitales de San José, interesante que puedan verlo. Entonces al equipo por favor si comparten el enlace del video a través del chat se los agradezco. Bueno, continúo, la Fuchs tiene más de 10 programas de pregrado, todos enfocados en el sector salud. Quiere decir que si ustedes se van a cursar o van a iniciar su programa como citohistólogos, no van a estar estudiando con un ingeniero, un abogado, un matemático, un publicista y ustedes, sino que aquí van a estar los mismos que están en el trabajo, los mismos que están estudiando, es decir, la vida real. Desde el primer semestre para ustedes va a ser la vida real también como se van a encontrar en su ambiente luego laboral. Eso tiene también mucho valor. Entonces, quiere decir que ustedes se van a encontrar con médicos, patólogos, instrumentadores, psicólogos clínicos, enfermeros, enfermeras. Se van a encontrar con todas las especialidades del área médico-quirúrgica. Se van a encontrar con también tecnólogos en atención prehospitalaria, con fisioterapeutas. Eso tiene muchísimo valor. Entonces, ese es el ambiente donde ustedes van a estar. Van a iniciar cursando sus clases de citohistología en nuestro Hospital Infantil Universitario de San José. Es decir, en la institución que está ubicada aproximadamente en la carrera 30 con calle 68, allí van a empezar a cursar sus primeros semestres y luego rotarían al San José Centro. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Más de 48 posgrados médico-quirúrgicos, tenemos especializaciones virtuales en gerencia de mercadeo en salud, en gerencia en salud, tenemos maestría de especialización en epidemiología, en farmacología clínica, maestría en educación y desarrollo social, especialización en docencia universitaria para aquellos profesionales de la salud que tienen la vocación y quieren enseñarle a otros, hay que aprender la docencia. Eso también lo tenemos nosotros. Entonces, súbele a ello que tenemos más de 80 programas de educación no formal. O sea, todo el tema de cursos, seminarios, diplomados, congresos, todo eso que ustedes necesitan para complementar su proceso de formación. Eso quiere decir que ustedes inician a estudiar con nosotros y se quedan con nosotros. La mayoría, de hecho, permanece en la Fuchs, por eso hablamos de San José, mi escuela, mi casa. ¿Listo? Eso para iniciar contándoles sobre nosotros. Ahora quiero entrar un poquito en materia y hablar justamente del proceso de admisión. Quiero arrancar un poquito contándoles cómo funciona para luego darle paso a nuestro decano. Entonces, arranquemos, chicos, por favor. Ya les conté más o menos quiénes somos, ¿cierto? Hablamos de la Fuchs, de sus hospitales, y vamos a mirar cómo van a acceder a la universidad este semestre, además teniendo en cuenta la contingencia que estamos viviendo. Entonces, señores, el proceso es completamente virtual. No tienen que acercarse a la universidad ni a sus hospitales, no hay necesidad. Arrancan su proceso a través de la página web www.fuchsalud.edu.co. En la página van a encontrar un icono que dice SOY. Donde dice Soy, ustedes se paran allí y buscan el Soy Aspirante. Cuando ingresan a Soy Aspirante, arranca el proceso de inscripción en línea. En línea quiere decir que ustedes lo van a hacer todo digital y van a anotar sus datos académicos y personales. Eso les va a dar la posibilidad a ustedes de iniciar ese proceso
empezamos nosotros a conocerlos. Esa inscripción para este año, debido a la contingencia que tenemos, es completamente gratuito. ¿Listo? Quiero contarles que es gratuito. Eso surgió la semana pasada, nuestros directivos pensando también justamente en las necesidades del país. La inscripción en este momento no tiene costo. Pero ojo, quiero aclarar algo. Si tengo personas acá que de pronto antes realizaron su inscripción, esa inscripción va a ser válida dentro del valor de su matrícula. ¿Listo? O si alguno de ustedes ya había adelantado el proceso y les llegó algún recibo de inscripción, no sea nuestro equipo de asesores para ayudarles. Listo, entonces se inscribieron, les va a llegar un correo electrónico. Ese correo electrónico les va a indicar cuándo va a ser su entrevista, la cual es completamente virtual. Es decir, es muy parecido a lo que estamos haciendo en este momento. Para ello necesitamos que ustedes tengan abierto un correo de Gmail. ¿Listo? ¿Por qué Gmail? Porque Gmail tiene una herramienta que se llama Meet. Meet es muy parecido, reitero, a lo que estamos haciendo en este momento, entonces es necesario que tengan el correo de Gmail. Además, a través de ese correo les va a llegar un enlace donde ustedes van a subir la documentación que necesitan para arrancar su proceso de admisión. Documentación que es muy sencilla. Deben tener sus resultados del ICFES, ¿sí? O la fotocopia de citación al ICFES, porque puede que tengamos el caso aquí de personas que tenían que haber presentado su ICFES en el mes de marzo y debido a la contingencia no lo pudieron hacer. Si ese es su caso, no se afane. Usted puede adjuntarnos las notas de su colegio de los últimos 2 años y es válido mientras el proceso después más adelante entra a la normalidad. ¿Qué más necesitamos? Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150, fotocopia del acta o diploma de bachiller o si está cursando grado 11 y se va a graduar ahorita más o menos a mediados de julio, ¿cierto? En ese orden de ideas nos adjunta que está cursando su grado 11, un certificado de grado 11. Y después de tener esa documentación, ¡listo! Presenta usted la entrevista. ¿Cómo va a ser la entrevista? Ojo, aquí es clave que pregunten eso ahorita al decano porque él es el que les hace las entrevistas. Él en compañía, por supuesto, de Catherine Rojas, que es nuestra psicóloga de admisión. Esas entrevistas, señores, son, además de ser virtuales, son en grupo. Duran más o menos entre una media hora, máximo 45 minutos. Van a charlar, van a mirar su vocación de vida. No le van a preguntar temas técnicos, de cuál es la técnica histológica, citohistológica. No vamos a entrar en ese tipo de detalles nucleares propios de la carrera, pero sí queremos ver su vocación de vida. Queremos ver que usted entienda la importancia del citohistólogo en el mundo y que usted, por supuesto, usted dimensione lo que va a ser parte de su proceso formativo. Entonces vamos a charlar. Realmente es una entrevista donde vamos a charlar, vamos a conocernos y apenas usted haya terminado la entrevista, más tardar al otro día, Catherine, nuestra psicóloga, lo va a llamar y le va a decir bienvenido a la FUX. Laura, bienvenida a la FUX, por ejemplo, Laura Zapata que está conectada con nosotros. ¿Cierto? Le dicen a Anderson, Anderson, bienvenido a la FUX. Ese es el momento donde la familia entera aplaude y se pone feliz de saber que logró ya un primer paso en su proyecto de vida profesional. ¿Listo? Cuando ya usted es admitido, le va a llegar al mismo correo electrónico la orden de matrícula. Ojo, porque yo siempre nombro mucho el correo electrónico. Aquí quiero hacer una invitación especial. Y es que cuando ustedes hagan su inscripción, anoten muy bien ese correo electrónico. A veces el guión, el punto, la letra, cualquier cosa, algo les quedó mal y ahí podemos romper la conexión y la comunicación con ustedes. Entonces, pilas con el anotar muy bien su correo. Entonces, señores, luego decirles que están admitidos, les va a llegar la orden de matrícula. ¿Listo? Esa orden de matrícula para el programa de citohistología por sus 20 años que lleva el programa y por beneficios adicionales que tiene un descuento del 10%. Pero sumado a ello, este año nuestras directivas nos han dado la posibilidad de acumularle también el descuento por COVID. ¿Listo? Por la contingencia que vivimos, es decir, que este periodo del descuento va a ser mayor, o sea que es el momento ideal de alguna u otra manera económicamente para que ustedes también puedan acceder. No hay costo de inscripción y adicional hay un beneficio interesante para que inicien este semestre. ¿Listo? Esas son las novedades inicialmente que tengo para comentarles. ¿Qué más tenemos, chicos? Sigamos. Bueno, acerca de las fechas, entonces abrimos desde el 2 de marzo, pero como todo esto nos cambió, la vida nos cambió, entonces nos tocó replantear y revisar un poco el calendario de admisión. Al final resultó siendo el mismo. De momento lo mantenemos, quiere decir que está sujeto a cupo. Aquellos que primero inicien su proceso de admisión, pues por supuesto tendrán su cupo asegurado. Entonces, clave que pasen con... ¿Listo? Las entrevistas son todos los días miércoles. Eso quiere decir que... ¿Hoy es jueves?
Sí, corrían días. Sí, yo voy a decir que hoy tuvimos entrevistas. No, ayer tuvimos entrevistas. Listo. Entonces, todos los miércoles, si usted se inscribe hoy, por supuesto, lo van a llamar el próximo miércoles. Si usted se inscribe el sábado, lo van a llamar el siguiente miércoles. ¿Listo? Así funciona, ¿vale? Entonces, ya tenemos claras las fechas, ya tenemos claro el proceso, ya sabemos que es virtual, ya conocemos algo de los descuentos. ¿Qué más ofrece la universidad? La universidad tiene un plan de becas interesante que ahora les vamos a contar. Tiene la opción para que ustedes pertenezcan a grupos deportivos y culturales. Tienen la opción de un locker donde van a poder guardar sus elementos personales cuando están en talleres, cuando están en sus laboratorios. Tienen algunos beneficios, algunos auxilios alimentarios, rutas de acceso entre una sede y la otra, entre San José Centro y San José Infantil, entre San José Infantil y San José Centro, y ubicación también a las estaciones de Transmilenio más cercanas. ¿Listo? Tenemos seguro estudiantil, gestión de seguridad también privada y préstamo de juegos para que en los momentos donde ustedes tengan tiempo para esparcimiento también puedan compartir con sus compañeros. Es decir, su proceso formativo no es solo nuclear, también queremos que ustedes puedan apreciar la multidisciplinariedad que puede tener la formación. Y miren, aquí es donde ustedes ya empiezan a encasillar y decir, oiga, qué chévere, resulta que yo soy muy bueno en teatro, en ritmos latinos, en danza, canto muy bien, puedo pertenecer al ensamble de la universidad, que si lo suyo es el deporte, tenemos fútbol 11, taekwondo, donde somos campeones nacionales, fútbol sala, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, baloncesto, y ya cuando todo esto se levante, pues no van a, no se pueden perder la posibilidad de conocer también nuestro campus en Cajicá, un campus bellísimo, una zona verde hermosa, donde tienen la posibilidad no solo de hacer deporte, sino de tener espacios o tener esparcimiento junto con sus compañeros. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el tema de las becas. Voy a hablarles de la primera beca, la cual pueden optar desde primer semestre, que es la única, que se llama Cazadores de ICFES. Esa beca quiere decir que si el ICFES de ustedes en este momento, su ponderado, es de 342, nosotros lo vamos a becar con el 50% desde ya. Y puede mantenerlo hasta que finalice el programa. Por supuesto, manteniendo pues la disciplina, manteniendo un correcto expediente académico, no aplazando semestre, alguna exigencia normal dentro del proceso. Pero si su ICFES es 342, lo aplaudimos, porque desde ya usted tiene una beca asegurada con nosotros. De hecho, también se me olvidaba, aquellos que tengan ICFES por encima de 290 no presentan entrevistas. ¿Listo? Tienen una entrada directa. Eso no quiere decir que la psicóloga no se comunique con ustedes en algún momento. Pero si tienen, de hecho, un ICFES mayor a 290, no tienen entrevista. Si tienen un ICFES mayor a 342, tienen beca con nosotros. ¿Listo? Ese dato es interesante. Bueno, a partir de segundo semestre, ¿qué becas o a qué becas pueden optar? Rendimiento académico. Aplaudimos la excelencia académica. Eso quiere decir que les damos becas por ser los mejores académicamente. Por estudio socioeconómico, algunos pueden tener en el transcurso de su carrera problemas económicos, personales, bueno, tantas cosas que nos pueden ocurrir donde la universidad le da la mano y les ayuda. Entregamos más de 200 becas socioeconómicas en el año. Se hace una revisión puntual de cada uno de los casos, usted se postula y le da la opción de darle una beca socioeconómica. Tenemos beca por relación institucional, es decir, si usted pertenece a la FUCS, a los hospitales de San José, o sea, al infantil de San José o al San José Centro, o sus papás laboran para alguna de nuestras instituciones, hay beneficios, ¿listo? Por hacer parte de los grupos de liderazgo, partes del Consejo Superior, representantes estudiantiles y demás, también tienen beca. O sea, que vale la pena ser líder, ¿sí o no, Cami? A Cami hizo, yo la vi casi así. Sí, totalmente. Cada cosita bueno, hay que aprovecharlo. Qué chévere. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Más adelante nos cuentas un poco de esa experiencia. Tenemos también beca por hermanos. Si su hermano ya estudia en la FUCS, por supuesto podemos ayudarles. Y tenemos una estrategia muy bonita que se llama Sembrando Futuro, donde nosotros, los que laboramos en la universidad, también ponemos parte de nuestros salarios para que ustedes también puedan tener opciones de beca. Nosotros también les ayudamos a ser parte de su proyecto de vida profesional. Y algunos auxilios alimentarios también que se brindan a los diferentes estudiantes por los programas que cursen y dependiendo del semestre en el que estén. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, hay que viajar y hay que conocer el mundo. Hay que tener experiencia internacional. Hay que aprender idiomas. Hay que aprender idiomas. Entonces, ay, Camila también hace otra vez. Que ahora Camila también les va a contar. Sí, yo ya me sé ciertas historias de Camila. De Katherine, ahorita me las cuenta todas. Chévere.
Entonces, la opción, por supuesto, de ir al exterior es importante. Les damos descuento correspondiente al 50% de los créditos académicos que sean cursados en el exterior, es decir, les ayudamos también económicamente. ¿Y a dónde pueden ir? A Argentina, a Estados Unidos y a México. Dato clave, si van a Estados Unidos, imagínense, toca hablar el idioma. ¿Cierto? Es lo único. Toca hablar el idioma para que se puedan desenvolver cuando estén allí. Pero aprovechando el tema del idioma, tengan presente que el plan de estudios de la universidad, el plan de estudios de la FUCS, tiene el inglés de por medio. Ustedes no tienen que pagarlo aparte. El inglés hace parte del plan de estudios. ¿Listo? Entonces, chévere que puedan tener esta posibilidad de hacer este viaje internacional con el apoyo nuestro. ¿Qué necesitan? Excelencia académica, un expediente disciplinario, un buen expediente disciplinario, aval de su facultad, en este caso del decano, para que puedan viajar, el soporte de matrícula para su viaje, lo que les dije anteriormente, si en este caso es Estados Unidos, el dominio del inglés, tener sus seguros médicos y todo el diligenciamiento del papeleo que necesitan ustedes para viajar. Nuestra oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales les apoya en ese proceso. ¿Listo? Entonces aplaudimos todo el tema de internacionalización. Bueno, ya hablé mucho. Es que yo me emociono. Siempre que hablo de la FUCS me emociono un montón. Porque particularmente, pues les hablo, no soy profesional de la salud, pero tengo un papá que es profesional de la salud, tengo una hermana que es profesional de la salud, tengo un hermano que también estudia como profesional de la salud, y yo fui la única que no hice caso, pero trabajo al lado de los mejores profesionales de la salud del país, eso me llena de orgullo. Además que sé lo grande que es la FUCS, no es solamente una universidad donde usted estudia, es una escuela, es una casa, es un lugar donde usted se siente cercano, donde realmente usted no es un número más, usted tiene un nombre, tiene un apellido y tiene además una profesión, la cual respetamos y valoramos de manera gigantesca. Entonces, con esta pequeña introducción, quiero darle paso a nuestro decano, a Martín Poveda, quien nuevamente saludo y le agradecemos muchísimo. Martín, además, que sí puede decir de San José, mi escuela, mi casa, egresado, fue secretario académico, hoy en día es decano, bueno, ha hecho una historia con nosotros bien importante. Entonces, Martín, bienvenido y cuéntanos sobre esa gran importancia de los citohistólogos en Colombia. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, totalmente convencido de que el San José es mi escuela, mi casa. Desde un inicio empezamos a tener la oportunidad de estudiar en esta gran empresa, en esta gran organización e institución educativa. Mi rotación fue allá en el Hospital de San José. Allí fue donde poco a poco me di a conocer y la oportunidad que me brindó la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud fue muy hermosa. Día a día, no solamente de citohistotecnólogo, sino a través de las otras especializaciones que usted había nombrado con anterioridad. Muy convencido de lo que hay, muy convencido de la fuerza que tenemos los citohistotecnólogos en este momento y en cualquiera con respecto al diagnóstico, y ahora mucho más con las otras oportunidades que así lo debemos ver, como una gran oportunidad. El rol del citohistotecnólogo para el telediagnóstico. La telesalud en Colombia ya marca una normatividad. Anteriormente pues se veía como que lo queremos hacer, sería interesante, muy bueno que lo puedan hacer diferentes organizaciones grandes, el tema prepagado y todo ello. Pero hoy día ya es una realidad. Claramente la telesalud es valiosísima para todos los rincones apartados de nuestro país. ¿Y por qué no? Nosotros vamos a estar en teleeducación y en telediagnóstico. Me quise referenciar con respecto al telediagnóstico porque nosotros como citohistotecnólogos, al poder hacer todo un preparado de la muestra y en tener la lámina en nuestra mano, ¿por qué no podemos subirla a la nube y que el patólogo en cualquier lugar donde esté pueda por favor emitir un diagnóstico, que es quien debe hacerlo? El médico que se especializó en enfermedades es quien debe emitir el diagnóstico. A veces hay diagnósticos complejos que requieren de un patólogo con especialización muy específica, por ende nosotros podemos subirlo y que ellos hagan de esa manera su telediagnóstico. Siguiente. Es por ello que también lo vemos como una gran oportunidad. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, más o menos hace 2-3 años, ha venido teniendo una alianza interesante con CECTRA. CECTRA es una organización en Holanda que han recibido unos materiales, tanto anatómicos como en este caso histológicos y citológicos, y nos han ayudado bastante esta alianza para poder dar clases de manera virtual, como si estuviese el estudiante
con su laminita ahí en su microscopio. Siguiente. Nosotros estamos de la mano con la prevención del cáncer de cuello uterino y el cáncer de glándula mamaria, ¿sí? Para nadie es desconocido que lastimosamente esta enfermedad está más o menos a 7.000 mujeres al año, según las cifras de Civigila, del Instituto Nacional de Salud, y nosotros podemos ser de primera mano la detección temprana del cáncer de cuello uterino, la detección premaligna para que a esta paciente la puedan detectar a tiempo, tratar a tiempo y así, pues de esa manera apuntarle de la mejor forma para estas pacientes de nuestro país, a la mujer colombiana. Por ende, voy a compartir un momento mi pantalla, donde les voy a mostrar rápidamente la mesa SECTRA, de qué se trata y así pues poder interactuar con ustedes. Aquí quiero preguntarle a la audiencia, ¿qué tejido es este material que estoy mostrando acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Un corazón? No sé, un cerebro? Por favor, me colocan en el chat y pues la idea es que podamos ir aprendiendo. Muy bien, acá estoy viendo ya muchas respuestas. Bueno. Anímense, porfa. Bueno, aquí veo algunos que músculo, que sangre. Gracias, Jenny. Bueno, muy bien. Pues básicamente les quiero comentar de qué se trata lo que estamos viendo. Y esto es lo que los estudiantes vienen y los citistotecnólogos deben conocer para poder entregar un excelente material a la mano. Esto es un riñón. El riñón, estas estructuras que tenemos acá, lo que voy a colocar en esta bolita, es un glomérulo. Y este glomérulo me permite a mí poder manejar, poder hacer mi filtrado glomerular, poder hacer el filtrado de la sangre. Y este filtrado de la sangre es valiosísimo para todos nosotros. Lo que tomamos en líquido, lo que consumimos en bebidas, se debe filtrar. Y de esa manera, a través del glomérulo, nos permite que el filtrado, pues a través de diferentes situaciones químicas y electrolíticas, hace que podamos transpirar, podamos tener la oportunidad de contar con muy buenos minerales y nutrientes para nuestro organismo. De esta forma, esto es lo que se sube a la nube. Nosotros realizamos los micropreparados y así los podemos enviar a cualquier lugar. Y como se pueden dar cuenta, de forma remota solo es tener acceso a internet y el patólogo puede hacer un diagnóstico. En este caso, este riñón está pues totalmente sano, sino que lo traíamos para el tema de histología, ¿vale? Y así vamos también a conocer, opa, me salí. Disculpen, ahí me estaban viendo la pantalla. Por favor, ¿me pueden informar? Sí, señor. Sí. Vale, gracias. Porque me está diciendo acá en Zoom que espere que está iniciando. Entonces ahora seguimos con la otra imagen que va a ser representativa a la citología. Y es esta. Perfecto. Acá estamos con una citología, como les comentaba, para poder detectar de una manera premaligna el cáncer de cuello uterino. Y yo quiero pues que por favor me puedan informar a través del chat. Vamos a ver dos tipos de células, unas que son benignas y otras que son malignas. Voy a dejar un grupo de células que son representatividad benigna y otro grupo de células que son de representatividad maligna. Me gustaría, por favor, que me informaran. En círculo están este grupo de células y en cuadro está este grupo de células. Para la audiencia,
¿Cuál considera que es benigna y cuál considera que es maligna? ¿La del círculo o la del cuadrado? Muchas gracias, Laura. Laura Sofía dice que el cuadro es benigna. Dice que el círculo es maligna. Jenny, círculo. Dice que benigna, cuadro. Luisa María Malagón. Ángela, círculo, maligna. Muy bien. Pues les cuento. Las características citomorfológicas son fundamentales para poder detectar como tal el extendido de la citología cervicouterina. Claro, estas células, estos núcleos que se ven tranquilitos, pequeñitos y bien coloreado de rosadito, son células superficiales, ¿sí? Son las células más maduras que hay en el organismo. En este caso, pues estamos revisando el cuello uterino, ¿sí? A diferencia, mire este núcleo. Este núcleo está mucho más grande, mire la membrana de la cromatina, está mucho más gruesa, en algunos se alcanzan a ver algunos nucleolos, alguna parte de una división, y la relación del núcleo con el citoplasma está favorecida al núcleo. Todo eso es lo que vamos a aprender, ¿sí? Aquí por lo menos hay otra que están, ya hay una mitosis, ¿sí? Y llama la atención pues ya las alteraciones nombradas. Todo eso es lo que aprenden durante su carrera y lo hermoso que es que en sus manos esté un diagnóstico adecuado para que así puedan hacer un tratamiento adecuado a las pacientes. Entonces, ya termino de compartir la pantalla, por favor, para la presentación. Vale, muchas gracias. Siguiente. Bueno, lo que les comentaba, nosotros somos quienes procesamos, interpretamos como tal la citología y por ende es valiosísimo el tema de proyección social que tiene nuestro programa y las oportunidades que tiene nuestro programa en la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí, pues lo que les informaba a través de los cursos, nosotros lideramos el curso de certificación de toma de citología avalado por el Ministerio de Salud y Protección Social según la resolución 3100 del 2019, en el cual permite que los bacteriólogos, citohistotecnólogos, médicos, enfermeras con certificación puedan tomar la citología, ¿sí? Y nosotros también procesamos e interpretamos la misma. Siguiente, por favor. La facultad, como lo mencionaba Laura, es la pionera en generar los contenidos académicos y los mejores citohistotecnólogos del país. Ya somos 524 hoy a la fecha, la gran mayoría laboralmente activos, el 84% están laboralmente activos y va relacionado directamente por el programa, más de 26 años formando desde 1993. Formando a los mejores citohistotecnólogos del país y eso nos llena de mucho orgullo estar acreditados en alta calidad, siendo uno de los pocos programas en tecnología que así está avalado por el Ministerio de Educación. Siguiente. ¿Por qué estudiar? Todo el tema de servicios de la salud, uno debe tener mucha vocación, debe tener calidad en su servicio, entrega. Hoy día, pues, somos las personas que estamos al frente de toda esta contingencia sanitaria. Debemos tener mucha pasión de creer que podemos hacer las cosas día a día mejor, de tener liderazgo y de tener resiliencia todo el tiempo en los laboratorios, porque pues allí es donde nos llegan casos súper difíciles y pues tener esa firmeza para poder dar un diagnóstico temprano. Siguiente, por favor. ¿Por qué estudiar citohistología en la FUCS? Básicamente porque nosotros tenemos excelente academia con la calidad, una educación muy personalizada, un tema de investigación que nos ha parecido fabuloso y nos ha parecido de mucha entrega también, es pertenecer a categoría B ante Colciencias, a pesar de que nuestro programa sea tecnológico y fusionado con el Departamento de Patología y el Grupo de Patología, podemos
pues podemos pertenecer a estos grandes grupos categorizados muy bien y rankeados ante Colciencias y tener gran importancia en la proyección social. Hemos llevado citohistotecnólogos al Guainía, a Leticia, a San Andrés, donde con tiempo y a manera de que tienen la oportunidad de trabajarlo adecuadamente, son a futuro veedores de que todo salga muy bien en la detección temprana de cualquier tipo de cáncer. Siguiente. Ya anteriormente habíamos comentado, el Ministerio de Educación Nacional el 30 de septiembre del 2016 emitió una resolución en la cual nos favorecía por toda la entrega que teníamos, por todo el compromiso que hemos venido realizando con egresados, con estudiantes, con nuestro cuerpo docente, para poder decir si somos de calidad. Siguiente. Nuestro programa tiene 5 semestres. Eso lo hace muy atractivo. Desde primer semestre estamos en laboratorios y en 5to semestre el estudiante se va a realizar sus prácticas. Siguiente. La absorción laboral está hoy día en un 84%. Las otras personas no indican que no estén trabajando. A veces les generan una empresa o generan una actividad de que se ponen a estudiar también. Siguiente. Educación personalizada. Al ser una carrera no tan conocida, hay unas grandes ventajas de que nosotros estemos allí. Y la gran mayoría de estudiantes tienen la gran oportunidad de contar con docentes de calidad y contar con sus equipos. No venga, hago fila mientras veo al microscopio. No, cada uno con su microscopio, cada uno con su equipo realizando su actividad de histotecnología. Y eso considero que es muy favorable para que puedan tener gran componente práctico. Siguiente. Y pues para nadie es desconocido que las familias ya de cierta forma está tomando un papel preponderante las mascotas. Ha tomado gran fuerza que nosotros hagamos esos tejidos veterinarios en muchos laboratorios de patología veterinaria y, o de citología veterinaria. Y allí pues observamos una excelente oportunidad en un futuro. Siguiente. Básicamente esto lo quería comentar a ustedes. Y muchas gracias de verdad por el tiempo. Espero haber sido lo suficientemente claro. Y pues bienvenidísimos. Estoy muy atento en poderlos escuchar, en ver. Y pues Laura, ya le cedo la palabra para que así podamos a abordar las inquietudes que tengan nuestros participantes. Muchas gracias. No, exactamente, seámosle la pregunta, pero a todos los conectados, a Jessica, a Ángela, a Laura Guzmán, a Luis Alfonso, a Laura Zapata, Jenny Bolaños, Luisa María, Paola, Laura Sofía, anímense a preguntar lo que ustedes quieran sobre el programa. La idea es que se vayan generando las inquietudes con base en lo que ustedes vayan escuchando. Lo cierto es que quiero saludar, voy a saludar a Katherine, a Caterine. Hola Caterine, te veo además con tu uniforme y todo, toda empoderada de su programa, ¿cierto? ¿Me escuchas? Hola. Hola. Claro, orgullosa. Sí, te escucho. Bueno, Caterina, pues nuevamente bienvenida. Queremos que le cuentes un poquito a todos los que están conectados, incluso también que me cuentes a mí un poco sobre tu historia en la FUCS. Cuéntanos, ¿por qué estudias citohistología y por qué con nosotros? Bueno, creo que a puertas de graduarme, estoy, mejor dicho, súper orgullosa de haber escogido la carrera que escogí y pues tengo mucho que decir, tanto de la facultad como de la FUCS. Bueno, ¿por qué citohistología y por qué en la FUCS? Yo venía de una carrera en salud que, digamos, no me llenaba del todo y pues ni la carrera ni la universidad. Y cuando me cambié fue totalmente diferente la experiencia que tuve con esta universidad. Es decir, me dieron demasiado poder para hacer las cosas. Quiero resaltar sobre todo uno de los pilares fundamentales de los que hablaba el profe Martín y es la investigación. No en todas las carreras ni en todas las universidades te permiten hacer investigación de una manera tan abierta como en la FUCS y, o sea, con tanto apoyo. Gracias a esto, pues hice un proyecto bastante interesante que se presentó en el Congreso de Semilleros de Investigación y demás. Y
y pues se trabajó con Colciencias también. O sea, fue un proyecto de la FUCS con Colciencias y con la UDCA y la Universidad Central, si no estoy mal. Entonces, pues es una oportunidad muy grande teniendo en cuenta que a pesar de ser tecnología, pues nos dejen hacer investigación de esta manera. No, y es que el tema de que sea tecnología, pero claro, y es que el tema de que sea tecnología profesional, técnica, o sea, lo importante es que esté bajo la línea de pregrado. Yo creo que eso es chévere que lo contemos, para que aclaremos algunas cosas. Cuando uno habla de pregrado, ¿cierto? Habla de educación formal. Eso quiere decir que ustedes reciben un título universitario, ¿sí? Solo que hay carreras que tienen un nivel técnico, hay unas que le llaman nivel profesional, tienen unos semestres de más, pero el citohistólogo está catalogado dentro del nivel tecnológico y de hecho existe la posibilidad también de realizar especializaciones o especialidades de ustedes justamente como tecnólogos, ¿no? O sea, eso no quiere decir que un nivel sea más o sea menos. Mientras usted esté en un nivel de pregrado y usted reciba un título formal, tiene exactamente la misma validez. De hecho, también lo que hablaba nuestro decano relacionado con que sean 5 semestres también les da la posibilidad a ustedes de salir más rápido a la vida laboral. Eso también es algo importante. Salir rápido a la vida laboral, el empezar a tener ya práctica directa, el empezar a producir. Y además ustedes están en laboratorios y trabajan muy de la mano del médico patólogo. Siempre he escuchado mucho que ustedes son la mano derecha del médico patólogo. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Quién nos quiere contar? Bueno, pues teniendo mi experiencia como practicante, como rotante, hace poco pues estuve en la Clínica Universitaria Colombia y pues ahí me di cuenta de que el campo laboral es bastante habilidad, mucha demanda para desempeñarnos en diferentes campos, tanto en citología como en histología, en inmunohistoquímica, es decir, podemos estar en varios campos estando en un mismo sitio de trabajo. O sea, siempre donde haya un laboratorio clínico tiene que haber un citohistólogo. ¿Dónde más están los citohistólogos? Martín, cuéntanos, de hecho Luis Alfonso nos preguntaba cuáles son los campos de acción, ya que Katherine algo abordó, cuéntanos un poco sobre eso, ¿dónde los encontramos a ustedes? Ya lo habilité, nosotros pues estamos en los laboratorios tanto públicos como privados de patología, de citología y de histotecnología, según la resolución, en este caso la 3100 también, del 2019, donde en estos servicios, nosotros, según el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, les exige a los laboratorios que nosotros estemos en este sistema para poder trabajar allí, es el talento humano calificado. Claramente en docencia hemos tenido la particularidad que en escuelas de medicina donde hay histología y donde hay patología se apoyan mucho también con un tecnólogo en citohistología para el manejo de especímenes, para especímenes tanto anatómicos como patológicos, ¿sí? Para apoyar el tema de los laboratorios de estamos hablando de 52 facultades de medicina que hay en el país. También en el tema de investigación hemos tenido la particularidad que han llevado chicos, chicas más que todo que son más disciplinadas, más juiciosas, se las llevan por el tema de investigación, para el tema de cultivos de células, para el tema de otras oportunidades que el sector privado ha venido creciendo. Básicamente en ello es en donde más podemos y vemos ejercer. Bueno, y fíjate que Jessica también nos pregunta, creo entender su pregunta, me dice, ¿puedo continuar mis estudios en enfermería o en instrumentación? Es decir, que no sé, Jessica, en tal caso para que nos aclares, si tú eres citohistólogo y después continuar con un programa como enfermería o instrumentación, ¿eso es viable? De hecho, también tenemos citohistólogos nuestros que luego empatan hasta con medicina, ¿verdad, Martín? Sí, usualmente cuando terminan se les valida pues las asignaturas que son de electivas o de las que son del núcleo social humanístico como cátedra FUC, como inglés, ¿sí? En caso tal de que hayan aprobado por encima de 4.0, esas asignaturas son homologables. Las que ya son muy específicas de medicina, pues claramente las debe realizar. Pero aquí quiero aprovechar lo siguiente, porque también lo pregunta, lo veo por parte de Ángela con respecto a las especializaciones. Algo interesante que hizo la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es de que nosotros como citohistotecnólogos podemos en un año y medio estudiar y ya terminaríamos
como tecnólogos en administración en salud y después otro año más y terminaríamos como administradores de empresas y después con un semestre administradores de servicios de salud y un semestre más y terminaríamos como especialistas en gerencia de la salud. Entonces, eso es valioso porque en qué escuela uno puede que le, claramente que le homologuen muchas más asignaturas por ser tecnólogos en citohistología, le homologan para la tecnología en servicios en salud y le apoyan para que continúe su proceso para su profesional y especialización en gerencia. Y esto es valiosísimo porque hemos tenido también que citohistotecnólogos, pilos, muy juiciosos, muy dedicados, pues le ven ese liderazgo y les dicen, ven, tenga herramientas para poderte colocar como coordinador o como administrador de este laboratorio, ¿sí? Y pues la idea es que así la misma FUCSA no lo apoya y le da las herramientas suficientes. En ese orden de ideas termina siendo una fusión perfecta, o sea, el que ustedes tengan el conocimiento asistencial, el conocimiento mismo de la técnica de ustedes, pero adicional, complementarlo también con una gerencia en salud les permite además tener esas competencias emprendedoras, intraemprendedoras que les permitan también al interior de los laboratorios, pues conocer su parte administrativa y su parte, ¿cierto?, técnica o asistencialista. Entonces, más o menos lo que les cuenta Martín es que les damos la opción de empalmar su proceso de formación con la administración de los servicios de salud, ¿cierto? Que tiene además un posgrado en gerencia en salud, ¿sí? Eso por ese lado pueden tenerlo con nosotros, también como para responderle a Ángela, cómo podrían empalmar y seguir un proceso formativo que les permita seguir creciendo en su ámbito. Lo cierto es que cuando ustedes terminan en laboratorios de patología y están allí ya metidos, la importancia que ustedes tienen al interior de un laboratorio es gigantesca, ¿cierto, Martín? Hablaban que de hecho los patólogos ya no pueden estar sin ustedes. Bueno, pues nosotros realizamos todo el procesamiento para que ellos con las láminas portaobjeto puedan hacer un excelente diagnóstico. Claramente estamos siempre allí, a la mano con ellos, haciendo esa sinergia interesante para, como les venía comentando, poder hacer un diagnóstico temprano, oportuno, y que el paciente pues tenga suficiente tiempo para que lo puedan tratar adecuadamente. Cami, cuéntanos ahora sobre ti, vamos contigo un ratico. Hay historias chéveres para contar de Camila. Camila, que además es una persona líder, tiene su beca, tiene unas competencias también adicionales en idiomas, ayuda también como tutora en idiomas al resto de sus compañeros. Bueno, teníamos que preguntarte también todas esas bondades, todo eso que tienes tan chévere y además con la citohistología. Cuéntanos un poco sobre toda esa combinación. Wow, qué introducción, muchas gracias. Bueno, mi historia, yo soy canadiense. ¿Sí me escuchan bien? Wait. Great. Yes, Cami. ¿Sí? ¿Ya? Yeah. Okay. So sí, soy canadiense con papás colombianos. Yo llegué a Colombia hace 2 años y aquí voy aprendiendo mi español, entonces sí me pueden apoyar con unas palabras que se me enredan. Pero bueno, ¿por qué citohistología? Yo tengo una tía que es doctora patóloga, la doctora Nora Beatriz Ayala, que tiene su laboratorio de citohistología acá en Cali. Y ella fue la que me recomendó este programa en Bogotá, uno por la calidad de estudio que nos brindan, también por las oportunidades que se vienen con esta carrera. Lo que ahorita viene va a crecer bastante. Sí hubo una época en que me habían contado mi experiencia en Miami, que llegamos a eso, que esta carrera estaba creciendo mucho, le estaban pagando todo, vivienda, todo el estudio para esto en Miami, en Jackson Memorial Hospital. Y por circunstancias así también, por no ser bien conocido, por falta de más knowledge, conocimiento de qué somos y qué hacemos, se fue cerrando instituciones. Y ahora como que ya todos son más mayores, ya tienen como que retirarse y no tienen ese apoyo de nuevos estudiantes o nuevos colegas para tomar esas posiciones, igual también como gerentes o jefes de laboratorios.
La oportunidad es también es poder abrir tu propio laboratorio, seguir con tus empresas, buscarte maneras de salir del país. Y con esto, la verdad, sí se brindan muchas oportunidades y por eso también exijo mucho la importancia de los idiomas. Yo, pues mi primer idioma es el inglés y luego el francés y ahorita ya aquí voy con el español. La idea es que yo sí empecé a estudiar en Canadá con biología y lo que he visto la diferencia entre el estudio en Canadá y acá en Colombia es que es muy práctico este programa específicamente. Todas las horas que nos dan de laboratorio, todo lo que nos podemos hacer así físicamente con la mano, también nos brindan la parte de teoría y el conocimiento de cómo hacer, pero lo más importante es practicar, practicar, equivocarte y seguir practicando hasta que ya. ¿Qué más les cuento? Por parte de hacer prácticas o poder salir del país, tuve la oportunidad ahorita en diciembre pasar unas semanas con la doctora García, que es patóloga especializada en GI y citopatología, en lo que hacemos. Y la verdad fue una experiencia increíble. Nunca en mi vida me esperé llegar a estar en esta posición de líder, de nuevo conocimiento, de poder tener tantos contactos con grandes personas y doctores y personas como Martín, el decano. Y la verdad que todos los profesores están ahí para ayudarte. O sea, no es que te van a dejar a ti solo. En mi caso con el idioma era muy difícil y al principio peor. Y teniendo que dar exposiciones o hacer tareas, me dieron esa oportunidad de hacerlos en inglés. Y además no solo como para también enseñarles o también para darles a mis compañeros esa práctica de empezar otra vez como que, ok, lo que estoy escuchando, para quitar ese miedo de practicar, empezar a pensar, no, es posible yo salir del país, es posible mejorarme como persona, personalidad, personally, ¿cómo se dice? Personalmente. Personalmente, y también en tu carrera, tu profesión, y además no solo lo que tú haces, afecta también la vida de tu familia, o sea, abre más puertas, más oportunidades en el futuro. ¿Qué más? No sé, me tienen preguntas para ir. Martín. Chicos, pregunten, aprovechen estas niñas que tienen de todo para contarles. Miren qué experiencia tan interesante de Camila y pues Katherine también con sus temas de investigación. Uno a veces no dimensiona el aporte que puede dar, no solamente elaborando, sino produciendo. O sea, el que ustedes puedan producir conocimiento, el que puedan trabajar con otros especialistas, con otro tipo de profesionales de la salud generando conocimiento. Eso tiene un valor gigantesco. Camila misma lo dice cuando manifiesta el trabajar con otros doctores y ver el acercamiento de su carrera en ese plano profesional. Pues garantiza un proceso formativo no solo de calidad, sino muy enriquecedor para sus vidas profesionales y personales. Entonces, la invitación yo creo que realmente está dada para que ustedes consulten qué más quieren saber sobre el citohistólogo, que a veces es cierto, uno a veces cuando vamos a colegios o vamos a otras instituciones, siempre el citohistólogo, a veces se quedan con la duda, no lo he escuchado. Pues resulta que es una carrera realmente diferente. Qué chévere que ustedes también puedan contar sobre carreras que no necesariamente son del común, pero que tienen un aporte valiosísimo en el sector salud. O sea, siempre que haya un laboratorio, siempre se va a necesitar un citohistólogo. De hecho, para cuando yo empecé también en esto, el enterarme que quien debe tomarnos, por ejemplo, a nosotras la citología es ser un citohistólogo. Quien hace la lectura de las propias citologías son ellos, ¿sí? Eso para mí fue interesante aprenderlo, ¿sí? Por ejemplo, si un enfermero quisiera tomar una citología, tiene que hacer un curso específico de citología. Los citohistólogos ya tienen dentro de su proceso formativo esas competencias, ¿sí? Para ponerles ese ejemplo. Entonces, a veces no dimensionamos y cuando empezamos a contar de la carrera, todo el mundo dice, oiga, qué cosa tan interesante. Pues la idea es que ustedes también se vuelvan replicadores de la importancia de este programa.
Quiero aprovechar unos minuticos para contar, si me permites, Martín, Camila y Katherine, de algunas otras cosas importantes en el proceso de admisión. Quiero hablarles también, aunque no me lo han preguntado, y es la contingencia que vivimos y la posibilidad de presencialidad el otro semestre. Quiero abordar un poquito esa temática. Si bien es cierto que esta pandemia para todos ha sido un tema complejo, no he querido abordar mucho en ello porque yo creo que todos los días lo vimos en noticias, lo vimos en todo lado, y la idea es que hoy cambiemos un poquito el chip. No obstante, solo quiero hacer alusión a que la universidad en este momento está virtualizada. O sea, Camila y Katel seguramente tuvieron que pasar en este momento por un proceso virtual debido a la exigencia del gobierno nacional. Porque obviamente para nosotros lo más importante es la seguridad de nuestra comunidad, nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros colaboradores, y además, por supuesto, acogernos a la normatividad del Estado. Sin embargo, el programa de citohistología de la FUCS es un programa presencial, no es un programa virtual. En ese orden de ideas, el inicio de nuestro programa para el segundo semestre se mantiene presencial. ¿Listo? ¿Qué depende del inicio del programa presencial? Básicamente, de cómo vaya fluyendo la pandemia. Nosotros consideramos que más o menos a mediados de julio, pues esto ya tiene que haber cambiado, ¿cierto? Tiene que haber mejorado de una u otra manera. Seguramente existirán todavía algunas restricciones, pero consideramos el inicio presencial. En el peor de los casos, vámonos al peor de los escenarios, Dios no lo quiera, este tema se alarga para más. Correríamos en tal caso un poco el calendario académico, pero se arranca de manera presencial, porque muchas personas, de hecho, también traducen el tema de los costos de los programas alusivos a la presencialidad o a la virtualidad. Entonces, nuestros costos se reducen es por entendiendo la necesidad de, en este momento, de las familias, pero no porque el programa se virtualice. El programa mantiene su modalidad presencial y esperamos que las cosas para todos pues fluyan de la mejor manera. ¿Listo? Entonces creo que eso es importante comentarlo. ¿Qué más? Si vieron, Katherine tiene un uniforme. Katherine, muéstranos un poquito. Ay, Martín, perdón, tú levantaste la mano. Sí, sí, dale, pero no. Perdóname, Katherine, ya ahorita Katherine nos hace desfile. Martín. No, valiosísimo, por favor, Katherine. Muéstranos el uniforme, habilitas el micrófono. Y a eso es lo que yo me quiero referir, la verdad, de algo hermoso que hemos encontrado con el cuerpo docente, y pues las estudiantes acá me van a poder ratificar ello o decir que no es así, pero el cuerpo docente es muy humano, muy bien calificado, muy atentos a los estudiantes, abiertos a que puedan ir mejorando, ¿sí? Y eso es valioso para nuestro programa y creo que para cualquier programa de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y algo que también quiero pues resaltar es el uso de las plataformas. Las plataformas son pagas por la FUCS y eso nos garantiza todo el tiempo una conectividad importantísima, ¿sí? No es que lo hagamos de manera que es que esto está gratis o no. Lo hacemos es con plataformas muy robustas, muy bien caracterizadas y que nosotros nos sintamos como que, como decía Laura en un inicio, está en nuestra piel y que yo pueda tener la oportunidad de, así como estoy hablando en este momento, de tener las clases con ellos, ¿sí? Así como estoy con ustedes, con los aspirantes, así nosotros tenemos la oportunidad de irnos comunicando. Lo otro es la referenciación bibliográfica, como lo mencionaba Katherine, uno se queda sin edad para poderse leer todo lo que tiene la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en bibliografía, ¿sí? Y pues ya la idea es que así como está la calidad docente, está la calidad toda administrativa y académica para poderle brindar a ustedes lo mejor. Eso era lo que quería informarles y pues muchas gracias. Katherine, ahora sí, es su momento. Katherine, muéstranos un poquito del uniforme. Y quiero que nos lo muestren porque quiero contarles también en realidad pues que tiene que ver con ello. El uniforme de la FUCS, o el uniforme en este caso de citohistología de la FUCS, es gris. ¿Listo? Ese es el color del programa. Tiene su logo y debajo del logo viene el nombre del respectivo programa o de la facultad. ¿Listo? Estos uniformes, chicos, los venden exclusivamente en la tienda FUCS. Dos razones fundamentales. La primera, un tema de seguridad. O sea, los uniformes no se pueden vender en cualquier sitio, entendiéndose que ustedes están dentro de un entorno hospitalario y es clave pues, que quien tenga el uniforme o quien compre su uniforme sea un estudiante activo nuestro. Y dos, porque el manejo del logo de nuestra marca, somos celosos en ello, pero en el buen sentido. Los logos y las prendas con los logos tienen la característica propia del excelente manejo de imagen institucional.
¿Listo? Adicional a ese uniforme, tiene la posibilidad de portar un buzo. Hay unos buzos muy lindos, unas chaquetas también azules oscuras muy, muy lindas. Todo lo adquieren en la tienda Fuchs. Y ya el equipo nuestro les acaba de compartir el instructivo de uniformes para que también vaya mirando de qué se trata, cómo son los zapatos, el buzo, todas esas cosas son importantes. En el momento en el cual ya haya un levantamiento de la pandemia y podamos ir saliendo poco a poco, les avisaremos la apertura oficial de la tienda Fuchs para que puedan adquirir los uniformes. ¿Listo? Pero entonces ya está aquí también a través de nuestro enlace. Ya hablamos entonces del inicio presencial, ya hablamos de los uniformes, ya hablamos de los beneficios en descuento para este semestre. Yo quisiera también alentarles y decir, iniciar también a estudiar en este momento, un programa académico, en el momento actual que vivimos, hace la diferencia, y más un programa en salud. Si se han dado cuenta cuando les hicimos la invitación, hablábamos que salvar vidas siempre será una gran decisión, y ustedes hacen parte de eso. Ustedes pueden detectar a tiempo un cáncer. Ustedes pueden hacer la diferencia también entre la vida y la muerte. El hecho de poder tomar la decisión en este momento va a ser histórico para ustedes. Inicié a cursar un programa en salud en medio de la pandemia. Lo hice porque quiero salvar vidas, porque tengo esa vocación de vida. La invitación es a que lo hagamos en este momento y se unan a nuestro equipo de valientes. En este momento tenemos citohistólogos nuestros, médicos, enfermeras, instrumentadores, especialistas, todos trabajando en los hospitales, atendiendo esta pandemia nacional, con la camiseta puesta, con el alma, el orgullo y el corazón puesto en ello. Esa es la invitación a que ustedes también hagan parte del equipo de valientes. Entonces, creo que es el momento ideal. En términos de costo, pues también hay unos beneficios, como les había mencionado. El proceso también virtualizado también ayuda a facilitarlo. O sea que es el momento ideal para que realicen su inscripción. Los invitamos ahora a que la realicen. La página web está abierta a las 24 horas del día para que ustedes puedan realizar el proceso con nosotros. Y bueno, de surgir más inquietudes, no solo tienen este espacio. Si ustedes en algún momento dicen, llaman a la línea y dicen, quiero hablar con Camila, tengo dudas. Quiero hablar con Katherine, quiero hablar con el decano. Somos abiertos, somos una familia y sé que tanto Camila como Katherine seguirían con nosotros ayudándonos si ustedes tienen inquietudes. ¿Listo? Martín, Camila y Katherine, pues no quiero cerrar esta sesión sin antes escuchar un mensaje de ustedes, justamente en el marco de esta pandemia. Ustedes que hacen parte del sector de la salud, ¿cuál es su mensaje y recomendación para todos estos chicos que están conectados con nosotros? ¿Quién empieza? ¿Mí? Ok. Bueno, muchachos, la verdad es que sí, no ha sido una situación fácil. Dice que primero darle las gracias a todos los que estén trabajando en la salud. Y segundo, no te dejes desanimar, la palabra. Es aprovechar este momento que, bueno, sí, todo va a cambiar de aquí adelante, no todo va a volver a ser lo mismo. Hay que aprender a usar la tecnología. Igual así como estábamos hablando que es telepatología, telemedicina, porque en eso es lo que va al futuro y es lo que nosotros tenemos que aprovechar y desarrollar. Es lo de nuestra generación, no por decir nada, pero digamos en comparación de mi tía abuela, ella es patóloga que ya tiene 80 y pico años y le cuesta un poco la tecnología, y la idea es saber yo qué le puedo brindar, yo qué puedo hacer, yo qué... para mejorar todo lo que es dar un diagnóstico o y ser parte de la salud. Y nada, o sea, no te dejes llevar y no te desanimes, y siempre va a haber una manera en lograr en lo que sea, en lo que sueñas y lo que quieres hacer, hay una manera. Y con apoyo de todas estas personas se puede lograr. Ya. Gracias. Muchas gracias, Cami. Gracias, Katherine. Camila. Katherine. Pues retomando un poquito lo que decía Cami, pues también pienso que esta es una oportunidad de reinventarnos en muchas cosas. Entre esas, pues está la telepatología y pues digamos estar como a la vanguardia de todo lo que está pasando ahorita en cuestiones de tecnología, de la salud, además de... O sea, de tener una vocación muy grande para pertenecer a este grupo de profesionales de la salud, pues también hay que tener amor por lo que uno hace todo el tiempo. Y pues de tener amor por lo que uno hace, pues está tratar de salir adelante, llevar el paso de lo que está pasando y pues precisamente reinventarnos. Tratar de hacer las cosas diferentes y pues pienso que después de esto todos vamos a ser diferentes. Y pues nada, que se unan a este equipo de personas que,
que ayudamos a salvar vidas desde nuestro laboratorio y con toda la vocación y con todo el amor del mundo desde la FUCS. Katherine, mira, Ángela te pregunta, qué interesante saber sobre tu proyecto, si lo tienes de pronto en algún espacio virtual o algún sitio donde pudieras compartirlo. ¿Cómo va ese proyecto? Lo tenemos pues en el repositorio de la biblioteca, por lo que pues ya lo entregamos y lo sustentamos como trabajo de grado, pero pues digamos que está culminada la primera parte y pues todavía seguimos con el proyecto, pues es un proyecto que va a llevar por ahí unos 2 o 3 años, ya que es con comunidades indígenas. Eso quiere decir que Ángela tiene que cursar cito con nosotros para que próximamente también conozca tu proyecto o se una a tu proyecto, ¿por qué no? Oh, sí, también, claro. Yo creo que alcanzaría a llevar nuestro proyecto, el hilo de nuestro proyecto. Y así puede publicar, nosotros también vamos a publicar. ¡Qué chévere! Así empiezan a hacerse las grandes ideas y las grandes redes de investigación. Martín, ¿y tu mensaje final? Tener mucha tolerancia, mucha paciencia, estar muy abiertos a los cambios, estar preparándonos día a día, tener mucho valor, amar lo que hacemos, ser muy constantes, ser muy exigentes, pero sin dejar de la mano ser humanos. Porque siento que es muy hermoso cuando uno comparte pues, lo que conoce, lo que ha tenido la oportunidad de la vida de aprender, de vivir. Pero lo más hermoso de todos estos procesos, y a mí me han llenado mucho como funcionario en la salud, como docente en la salud, como líder en el programa, es de poder ver a mis egresados, de poder ver a los que en algún momento fueron estudiantes y que inclusive han llegado a ser médicos especialistas, manejan y coordinan otros laboratorios. Y es hermoso que hayan vivido todo un proceso y que se sigan exigiendo. Y con respecto a la pandemia, que por favor seamos conscientes, que seamos responsables de que nos amemos y que amemos a los demás. Muchísimas gracias, Martín. A todos ustedes, tampoco podemos dejarlos ir sin darles las gracias por estar conectados, por haberse tomado una hora más o menos y 20 minutos que llevamos, fíjense cómo pasa el tiempo de rápido. Por haberse tomado este tiempo con nosotros para escucharnos, para escuchar del mejor programa de citohistología en el país. Desde ya felicitarlos porque sé que van a ser parte de esta gran familia. Somos alrededor de 25 personas que estuvimos conectadas, muchos de ellos aspirantes, excelente. Queremos verlos en las aulas, queremos vernos para luego cuando podamos abrazarnos, sentirnos orgullosos de hacer parte de la mejor escuela de formación en salud en Colombia. Una feliz tarde para todos. Un abrazo sincero de parte de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Recuerden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros canales digitales. Vamos a estarle brindándoles información de salud. Los invito mañana, de hecho, a ustedes que les interesa también el tema, a través de nuestro Instagram. A las 3 de la tarde vamos a tener conexión con nuestro oncólogo, el doctor Javier Pacheco. Vamos a tener mañana un live sobre cáncer de ovario. Todas las que somos mujeres, nos compete esta charla. Tenemos ovarios, somos mujeres, deberíamos escucharlo. A veces no dimensionamos y tenemos historias de vida interesantes de mujeres muy jóvenes que la han padecido y no sabían que lo tenían. En el marco de toda esta pandemia y demás, hay que aprender a cuidar de nuestra salud. La invitación está también para ustedes mañana, que también trabajan los citohistólogos de la mano del tema de cáncer. Los invitamos también mañana a esa charla. Vamos a estar dándoles más charlas de interés relacionadas con este sector. Porque al final quiero que se lleven el mensaje claro de que la FUCS sabe de salud. Una feliz tarde para todos. Abrazos y bendiciones. Chao, que estén bien. Bye, chao a todos. Chao, Laura. Chao a todos. Chao, Paola, Luisa María. A todos, Ángela. Una feliz tarde para todos. Que estén muy bien.